Como no tengo nada que hacer, mejor voy a robarles la idea a los de TrollTuas, ya que por aquí me parece que en sus perfiles, ya sea de Facebook o de Instagram, han hecho como una especie de más o menos una encuesta. Bueno, ahora que lo pienso, no tanto una encuesta, más bien están colocando algo así como ¿cuáles son las mejores pasivas en los 3 estrellas? Así que dije, ¿por qué no? Bienvenidos al mundo de los copiones. Bueno, lastimosamente así es la vida, papito, puesto que sí, no hay casi nada nuevo que hacer. Bueno, ahora sí, papitos, empecemos una vez diciendo que los 3 estrellas es como que son los más olvidados en este juego. Uno que otro hoy en día todavía es usable y es más, pues más o menos por sus pasivas. A ver, primero revisemos a los de fuego y es más, acá para hacer la aclaración no voy a contar los de tipo 2A porque esos tipos, a pesar de ser 2 y 3 estrellas, son como una categoría aparte. A ver, por ejemplo, se me ocurre que si bien es cierto, no es una pasiva súper fuerte, pero al menos es útil el lagarto o la lagartija, o no sé cómo le querías llamar, el cocodrilo de fuego. Su pasiva es algo útil para esta cosa de la mazmorra metálica. Una vez más, no estoy diciendo que sea fuerte porque lastimosamente esta cosa no se usa para nada en el PvP, sino sería únicamente para PvE y específicamente en ese jefe nada más. A ver, por ahí me parece que estos de TrollTuas en su imagen pusieron que este tipo, ¿no?, el U-Bagel de fuego, estuviese fuerte con su pasiva. Bueno, de hecho, en cierta forma es interesante, pero el problema es que el tipo este, si bien es cierto, ignora defensa, lo hace solamente con un 20% de chance. Si bien es cierto, el chance aumenta si es que tu enemigo tiene diva, pero bueno, pues es como que primero tienes que colocar rompe defensa y rompe speed, y después de ahí recién puedes hacer la ignorada. Lo único que se me ocurre es que por cada debuff que tenga tu enemigo, el tipo este va ignorando una proporción de la defensa, no sé, pues máximo, como dice acá, hasta un 50% o algo así, pero es como que ok, la pasiva tampoco es la gran cosa. Este tipo de hecho tendría potencial, puesto que es uno, si no me equivoco, de los ¿cuánto? 4 monstruos de todo este juego que no se les puede romper defensa. De hecho, creo que contando a Chroma son 4, ¿verdad? Porque tenemos el acá que es el único 3 estrellas que no se puede romper defensa. Bueno, sí, ya sabes que el tractor ese, el cabezón de agua también, pero ya sabes que el tipo ese tiene 2A. El tercero sería Windy, el cual es un 4 estrellas. Y el cuarto, pues una vez más, sería Chroma. Y bueno, si bien es cierto, tiene algo extra en la pasiva, ya que dice inflige daño adicional proporcional a tu defensa si tu defensa es más alta que la del oponente. Yo opino que para que esta cosa sea más usable, tendrían que quitarle esa condición para que pues haga daños extra cada vez que pegas. De hecho, la pasiva de esta cosa de Sonora Sinaloa también está bastante, bueno, estaba bastante útil hace años, puesto que si no lo sabías, esta momia de fuego se usaba bastante en defensas de tipo G1 en la Rush Hour. ¿Cómo era más o menos la defensa? Creo que era algo así. Sonora, creo que también estaba Camila. Creo que estaba esta tipa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a la cabeza de cono de fuego. Ah, creo que ya recordé, era la Sylphid de fuego fría. Y el cuarto no recuerdo quién era, o es más, creo que hasta repetían 2 momias. ¿Por qué lo hacían? Porque bueno, pues esta pasiva reflejaba el daño, pero bueno, en cierta forma castigándola con que recibiera más daño, algo así como funciona la pasiva de Darion. ¿Sabes? En todo caso, si esta cosa algún día tuviese 2A, haría que en lugar de 30% de reflejo de daño sea un 50%. Y me parece obviamente que la pasiva más fuerte en cuestión de los 3 estrellas de fuego sería obviamente Raccoony, ya que esta rata, esta ardilla o este venado o lo que diablo sea, se usa un montón en el PvP, específicamente quizás más en RTA. Aunque esta pasiva es muy corta, a pesar de eso es muy fuerte, puesto que se limpia los debuffs y es más, también incluyen lo que es los efectos de estado de control, o sea, estuneo, dormida y congelada. Quisiera que esta cosa fuese cambiada en algo, no sé si opinas que debe ser nerfeada la rata esta. Si quisiera un nerfeo, lo único que se me ocurre es que le quiten el 15% para que sea 10%. Y no sé si también deberían quitarle la limpieza de los efectos de estado de control, pero bueno, más o menos así como está, tampoco está como que súper mega roto. A ver, ahora pasemos a los de agua. Otra vez, por si no lo recuerdas, no voy a tocar a los de tipo 2A por si acaso, ¿eh? A ver, buscamos pasivas de... Bueno, sí, ¿no? Si esta fecha, o sea, si este año fuese el 2000, quizás máximo 2016, Rina todavía seguiría siendo meta, puesto que esta tipa era muy jodida en esos años. Una vez más, ni siquiera recuerdo cómo este escudo era antes, puesto que era muy, pero muy jodido, era como casi, casi inmortal. No sé si el escudo antes era más, pero la cosa es que era muy, pero muy
jodida. Si bien es cierto, hoy en día también se podría usar todavía para tanquear a monstruos de viento, pero quizás la gente más usa, no sé, se me ocurre una Camila, o de acuerdo a la ocasión podrían llevar hasta un, ¿cómo se llama este tipo? Belial. Algo que se me ocurra para que la tipa esta vuelva al meta, la verdad te juro que no se me ocurre nada, a menos que no se cambien otra vez ese porcentaje de 20% a 30%. O por último, que le pongan una condición doble en la pasiva, siendo que esta cosa genera un escudo cada vez que le hacen un crítico. El problema es que si no le hacen un crítico, la tipa esa es como que no tanquee demasiado. Sería más o menos algo así como le hicieron a Camila, por ejemplo, si es que le hacen críticos, pues sí, sacas el escudo. Y si no le hacen, que el daño entrante se reduzca en un 10%, algo así. A ver, sigamos buscando, pues de hecho creo que solamente era ella, ¿verdad? Sí, no encontré ninguna pasiva más fuerte, así que pasemos lastimosamente al siguiente elemento viento. A ver, entonces empezamos una vez más. Mira, esta cosa, esta pasiva de Hermeda hace años también era muy pero muy útil, a pesar otra vez de que es muy corta. Dice aquí, reduce el daño de un ataque de fuego en 50%, y para qué esta cosa sí tanqueaba bien, por ejemplo, en sus tiempos a Pernas, a Rakan. Pero una vez más el problema es que lamentablemente a los otros elementos no tanqueaba nada, entonces podrían hacer algo como esto. Que se quede pues con ese 50%, o no sé, si quieres modificarle ese 50 para que sea quizás, no sé, 60, 80%, pero haría que también tenga reducción de otros elementos, por ejemplo, no sé, en un 10 o a 20%, qué sé yo. Mira, esta pasiva de Rakion también podría ser interesante, no sé, sin su forma dosa, pero así como está, es como que le falta quizás un par de escalones más para que sea fuerte. Disminuye el daño infligido por 15%, bueno, pues ahí, por ejemplo, podríamos empezar para que sea, ¿cuánto? Un 25%. Y contraataca con un chance de 20%, ese 20%... sería pues algo más, no sé, se me ocurre 30%. Podría ser, no sé, pero más o menos quizás por ahí va la idea. Mira, esta lagartija, así como su hermana de fuego, también podría tener un cierto potencial, puesto que refleja daño, pero el problema es que el reflejo no es demasiado, solamente es un 10%. Se me ocurre, por supuesto, que ese reflejo aumente, no sé, hasta un 20%, y que la provocación sea por dos turnos, pero que ese 30% pase a un 50%. No sé una vez más si los porcentajes lo harían mejor, pero bueno, una vez más es lo que se me ocurre a mí. Curiosamente, la momia de viento Namib también tiene, no sé, un ligero potencial de ser buena, quizás si es que algún día le hacen su forma dosa. Se hace inmune al daño continuo. Al ser atacado, los atacadores sufrirán daño continuo durante un turno. ¿Qué más se me ocurre? Porque que seas inmune al daño continuo, esa cosa sí me parece muy bien. Podría ser, no sé, que sea inmune al estuneo nada más, por ejemplo, porque así en Guild Wars o en Siege podrías usarlo como counter a Rika, a pesar de que Rika no va mucho en defensas. O en todo caso, que de por sí la hagas inmune también al rompedefensa, para que pues sea otro monstruo más, ya que no hay mucho monstruo de ese tipo. Y que los que le peguen sufran de venenos por un turno, pues obviamente, ¿no? Quizás sea por dos turnos. Bueno, ¿alguien más? Me parece que no. Ahora sí pasemos a los de tipo luz oscuridad. Bueno, creo que aquí he visto en esa imagen de Contuas que pusieron, creo que a Man. Yo dije que pues podría ser, por ejemplo, Loren. Pero antes de llegar a esos tipos, a ver, por ejemplo, esta pasiva de acá de Grogo también es buena. Bueno, en sus tiempos era más usada, no sé, por ejemplo, para hacerle counter a una Gianna. A pesar de ser muy corta, pues sí, en cierta forma, bajo ciertas situaciones es útil. Dice que el daño infligido no será más de 20% del HP máximo. O sea, significa que esta cosa debe ser atacada con mínimo 5 golpes para poder ser matada. Y también se me ocurre que pueda tener una cosa más, o sea, más o menos algo así, que tenga reducción de daño entrante desde oscuridad para que los tanquee mucho mejor. Bueno, una vez más, Aman también es un monstruo muy antiguo que en sus tiempos quizás era el mejor healer de todo este juego, ya que esta cosa cura el 20% del HP máximo si es que logras un crítico. El problema es que un healer, ¿para qué diablos quiere tener 100% de tasa? Ya que sí, en sus tiempos el tipo este siempre se armaba, por ejemplo, con Bioblade, Speed, tasa, HP, o quizás HP, tasa, HP, pero con mucho subestad de Speed. Siempre lo he pensado, deberían quitarle la condición de que cures gracias a los críticos. El problema es que esto en cierta forma me hace pensar en un Ceratu. Podría ser entonces algo así como dije en el tema de Ceratu, que la condición de crítico desaparezca y que se maneje con el tema del speed. O sea, más o menos algo así. Si tú eres más rápido que tu enemigo,
curarás un 20%, pero si eres o igual o menos rápido, que solamente curas un 10%, ya está. Pero no sé, es lo que se me ocurre a mí. A ver, sigamos buscando más pasivas fuertes. Bueno, quizás la pasiva más fuerte de los de tipo luz sea la de Loren, puesto que han pasado años y años y esta vaquerita de luz sigue siendo meta en general, puesto que su pasiva es muy pero muy fuerte. De hecho, es más, creo que para que esta tipa sea muy pero muy fuerte con su pasiva sería que le aumenten el rompedefensa de 75% a un 100%. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, o por último si es que algún día le hacen la forma 2A, pero así como está tampoco está mal. Y me parece que ahí se acaba el elemento luz. Ahora sí, finalmente, para irme a la camita, vayamos con el elemento Dark. Mira, este tipo de acá de Kumae, su pasiva también en cierta forma, los que tienen esa mecánica de reflejo de daño tienen un potencial como que escondido, ya que dice que reflejas el 10% del daño al enemigo y llenas tu barra de ataque en 30% cada vez que eres atacado. Es como que tiene mucho turn cycling, o sea, ciclo de turnos. Ya que dice aquí, reflejas el 10% del daño al enemigo y llenas tu barra de ataque en 30% cada vez que eres atacado. Ni siquiera tiene una condición. Se me ocurrió que o bien otra vez le aumentes el reflejo del daño, o simplemente que además de reflejar daño, que te cures en un 10% de tu vida máxima en cada turno. Podría ser verdad, pero una vez más es lo que se me ocurre. Esta pasiva también en cierta forma siempre me pareció bastante interesante, solo que le hace falta algo más. Última maldición, al momento de morir inflige el 33% de tu HP máximo como daño al atacante e interrumpe la recuperación de HP durante un turno. El problema es que el tipo este, al ser atacante, pues para qué lo armarías como tanque, o sea, más o menos triple HP o quizás speed HP HP con mucho subestad de HP, ya que el daño sí es fijo. Por ejemplo, digamos que existiera un monstruo que tuviese 100.000 de vida, entonces el tipo al morir pegaría solamente un 33.000 de vida fija siempre. El problema con su pasiva es que tiene como una cierta contradicción, puesto que si bien es cierto debes armarlo muy tanque para que haga más daño, justamente ahí está el problema. Si lo haces muy tanque, es como que casi nunca va a morir y entonces su pasiva nunca se va a activar. Sería por último entonces que mejor cambiaran ese HP máximo por ataque o por speed total. Así, por supuesto, si lo armas con mucho ataque, pues tendría mucho más sentido y así quizás moriré más fácil. Pero una vez más, es lo que se me ocurre a mí. A ver, sigamos buscando. Pues de hecho me parece que esos son todos, así que hasta aquí acabamos. Y es así como el Federico alucina con los 3 estrellas. Bueno, pues ¿qué opinas tú en cuanto a esas pasivas? ¿Están bien como están o deberían, por supuesto, ser mejoradas en un futuro para que no se sean 2A? Pero al menos yo dije ahí acerca de las pasivas que me parecen bien o las que tienen potencial de ser buenas en un futuro cercano. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a tu tío que seguramente es pasiva. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.